combatirlo. Y en ese momento que llegó ese niño herido con arma de fuego tipo escopeta en la rodilla derecha, lamentablemente ni siquiera tenía analgésico, tuve que colocarle morfina para que se muriera como se mueren las personas en la guerra, por lo menos sin dolor. ¿Okay? Estamos en una crisis humanitaria y le estamos pidiendo a la gente que por favor la llamemos como tal todos los días, en todos lados, y hagamos la denuncia en donde tengamos que hacerla, que esto es una emergencia humanitaria. Le pedimos al gobierno nacional, tenemos 6 médicos en huelga de hambre en Mérida, y quería aprovechar esta tribuna para solidarizarme con ellos y decirles que, amigos, estamos con ustedes, no los vamos a dejar morir de hambre ahí, y le vamos a pedir a quien sea, donde sea, que por favor el gobierno nacional acepte la ayuda humanitaria, porque se nos están muriendo las personas en nuestras manos. Si no hacemos nada, se va a seguir muriendo gente, y cada vez tenemos más miedo nosotros mismos enfermarnos, que se nos enferme alguno de nuestros familiares, porque si nosotros somos médicos, no tenemos las herramientas para salvarnos ni siquiera a nosotros mismos. Entonces, por favor, les pedimos a todos ustedes que sean garantes, que sean réplicas de esta situación de salud, que es una emergencia humanitaria, y le pedimos por favor al gobierno nacional que acepte la ayuda humanitaria que le está otorgando la Organización Mundial de la Salud, que acepte la ayuda humanitaria que le está ofreciendo Cáritas de Venezuela, y que acepte la ayuda humanitaria que están ofreciendo y diversos gobiernos, que les están ofreciendo diversos gobiernos en medicinas y material médico quirúrgico, porque no tenemos nada. No hay equipo, no hay equipos de infusión, de macrogoteros, ni equipos de goteo, no hay anticonvulsivantes, no hay antihipertensivos, no hay soluciones, no hay relajantes musculares, no hay anestésicos, la falla de antibióticos es gravísima, y todos los demás, los anticonvulsivos también están fallando, todas las medicinas están fallando. En cuanto a material médico quirúrgico, no hay materiales estériles para operar a los pacientes, hay falla de materiales de osteosíntesis, tenemos también falla en dotación de insumos múltiples, no tenemos agujas de anestesia raquídea a nivel nacional. Y eso se ve en que los pacientes se están muriendo en las listas de espera para ser operados. Y estas cifras, lamentablemente, y lo vi por ahí en algunas declaraciones, nunca vamos a tener la certeza de cuánta gente ha fallecido por esta crisis humanitaria que tenemos en el país. No vamos a tener nunca la certeza de cuántos muertos van y cuántos muertos van a haber a partir de ahora. Así que, por favor.